chicos. Hola, hola a todos los que están conectados, chicos. Bienvenidos a una clase más de, pues, La Concha Repostería. Saben que nos encanta enseñarles algo nuevo, pues, lunes, miércoles y viernes. Hoy tenemos una clase especial con el chef Chuy, ya saben que es nuestro experto panadero. Entonces, hoy estamos aquí para enseñarles algo nuevo. Chef, ¿algo que desee agregar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Dávila. Esta vez vamos a hacer un postre muy delicioso, el Paris Bread. Y bueno, pues como siempre, esperando que sea de su agrado. ¿Sale? Es una técnica muy fácil de aplicación. Hay que elaborarlo. Son 4 ingredientes nada más. Vamos a ocupar agua, margarina, claro, por supuesto, Aurora, la harina y 4 piezas de huevo. ¿Sale? La receta se las voy a ir dando poco a poco y como diario, bueno, pues les voy a decir una cosa. La persona que se vaya conectando, que tenga dudas o algo, recuérdenlo, como siempre les decimos, hay que replicar el video poco a poco para que si tienen alguna duda, bueno, pues la vayan despejando ustedes mismos. Todo va a quedar grabado, lo pueden ver las veces que ustedes quieran y el paso a paso lo pueden replicar las veces que ustedes quieran, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a utilizar una margarina Aurora. Y esta es la Aurora Premium, ¿sale? Sin más por el momento, pues creo que empezamos. ¿Qué te parece? Así es, chef. Chicos, recuerden que como lo comentó el chef, aquí dejan todas sus dudas y para que él lo pueda responder en el momento. Adelante, chef, comenzamos. Excelente. Pongan mucha atención para que cuando diga los ingredientes, no se pierdan de absolutamente nada, chicos. Así es. Como les decía, bueno, pues este postre está hecho a base de un chus, como lo conocemos normalmente. Pero vamos a replicarlo y vamos a hacerlo para que lo hagan ustedes allá en casa, ¿sale? Va, la receta, recuerden, tengo 1/4 litro, son 250 mililitros de agua. Pero lo vamos a hacer en la cazuela. Porque recuerden que esto va a fuego, ¿sale? Nos vamos a ir ahorita a la parrilla. Chicos, hoy sale todos nuestros cursos que vamos a tener el mes que viene, hoy sale el aviso, entonces ahí para que estén al pendiente de nuestro Facebook y que sepan cuáles van a ser los cursos que vamos a tener este mes de agosto. Bien, ¿de qué trata esto? Bueno, vamos a ahorita calentar nuestra agua. Y vamos a agregarle nuestra margarina y vamos a llevarla al punto de hervor. Una vez que esta esté hirviendo, vamos a agregar nuestra harina y vamos a mezclar perfectamente, hacer una masa. Y bueno, pues la característica principal es que tiene que despegar totalmente de la olla. Una vez que esta despegue totalmente de la olla y no quede en grumos y quede bien tallada, bueno, pues en ese momento la vamos a llevar a nuestra batidora. Y posteriormente vamos a agregar las 4 piezas de huevo. ¿Para qué? Pues para bajarle la temperatura. Vamos a temperarla esta para que una vez que la llevemos a la manga y le empecemos a hacer nuestro desarrollo, bueno, pues esta no esté tan caliente, ¿va? Bueno, pues me gustan acompañar. Vamos, claro, a la claro. Parrilla. Ahí vamos, chef. Chicos, recuerden que todos los meses tenemos 3 cursos privados, entonces para que estén al pendiente y sepan cuáles son este mes de agosto, cuáles van a ser nuestros cursos privados. Bien, ahorita vamos a tener aquí nada más el agua, ya está prendido, vamos a esperar a que agarre tantita temperatura y vamos a vertir nuestra margarina. 100 gramos de margarina Aurora Premium. Ivonne, no, ya no vamos a estar utilizando el boletín de WhatsApp. Igual ya saben que si en algún momento llegamos a tener algún medio de comunicación parecido a este, se los vamos a hacer saber. Así es. Además, bueno, pues recuerden que hay que compartir. Es Así muy es. Importante compartir. Y bueno, pues nos ayudan bastante, ¿no? Las personas que tengan alguna duda y alguien se sepa la respuesta, por favor ayúdenos también a resolver todas las dudas. Vamos a ir al paso a paso, de todos modos explicándoles para que no quede duda alguna, ¿ok?
Ok, aquí ya se está deshaciendo. Es muy importante que la margarina esté a temperatura ambiente para que tenga una disolución más rápida y no esperar hasta que se temple, se derrita y todo, y perdemos más tiempo, ¿no? La sacamos con tiempo a temperatura ambiente. Aquí ya se está deshaciendo, ya está perfecta. Voy a agregar mi harina. ¿Cuánto tengo de harina? De harina tengo 150 gramos. Los voy a vaciar inmediatamente, no hay que dejar de menear. Y perfectamente vamos a tratar de diluir todos los grumos que se hagan. Esto se va a hacer bien espeso, se va a hacer una masa, vamos a pensar que es engrudo, pero está más resistente, ¿sale? Esto, la característica, como les dije hace rato, se tiene que despegar perfectamente y se tiene que formar una masa sólida y pero muy suavecita, ¿sale? Mire, chef, pregunta Isabel, ¿cuánto es de margarina? Isabel, son 100 gramos de margarina, ¿sale? Voy a repetir otra vez la receta para que la apunten los que se acaban de empezar a conectar, ¿ok? Llevamos un cuarto de litro, que son 250 mililitros de agua. 100 gramos de margarina, 150 de harina. Como pueden ver, esto ya despegó, ya no se pega, ya está, miren. Este es el punto en el que debe de quedar, ¿va? En este momento la vamos a retirar del fuego, mi masa ya está. Bien amigos, bueno pues ya una vez que tenemos aquí ya nuestra masa, esta la vamos a vertir a nuestro bowl y la vamos a llevar a la batidora. Dice Maribel, es como la masa de chú. Es eso precisamente, es eso. ¿Ok? Bien, pues ahora le vamos a bajar la temperatura con 4 piezas de huevo. Y lo vamos a llevar a nuestra batidora. Vamos a utilizar la paleta como referencia, ¿sale? Para batir. Aquí no necesitamos globo, no necesitamos el gancho. Únicamente la paleta para empezar a batir. Recuerda que con esto lo único que estamos haciendo es bajarle la temperatura, ya que ahorita el producto está muy caliente. Vamos a llevarlo a velocidad primera para que lo empiece a mezclar y lo empiece a incorporar. Y una vez vamos a subir a velocidad media para que esta se refuerce y se talle perfectamente. ¿Cuál es la característica de esta, cómo debe de quedar? Bueno, vamos a empezar a ver cómo se empieza a jalar y empieza a jalar un estriado. Y por ende vamos a ver la resistencia ya del producto, ¿sale? Si pueden ver ahorita, ¿me ayudas a una toma? Claro. Ahorita está mezclado el huevo perfectamente y ahorita van a ver cómo debe de quedar, ¿sale? Es bien importante que lleven el paso a paso, por favor, para que les vaya a desarrollar perfectamente. Vamos a subir nuestra velocidad un poco y vamos a hacer que se incorpore un poquito más. Esto lo podemos hacer a mano, sí, también, nomás paciencia. Si lo vas a hacer a mano y lo vas a hacer en la misma olla en lo que tú lo hiciste, lo puedes hacer, pero agrégale poco a poco los 4 huevos, uno por uno, poco a poco, que se vayan integrando. De lo contrario, vas a batallar a mano, ¿sale? Si lo llevas a la batidora, los 4, deja que se integren. Aquí ya se los tragó, ya los absorbió. Vamos a subir un poquito más la temperatura y aquí es donde vamos a formar y a desarrollar nuestra masa. La masa debe de quedar firme, bien fina y sin grumos. Bien importante que no tenga grumos, ¿ok? Vamos a ir viendo poco a poco cómo la va a ir desarrollando. Ok, ya se está desarrollando, ya está más fina. Vamos a parar únicamente para darle una pequeña raspada y que no quede algún grumo por ahí encapsulado, ¿ok? Sobre todo la parte baja. Raspamos perfectamente. Y llevamos otra vez a batir. Que se talle a batir, y como les dije, ahorita van a mostrar cómo empieza a amarrar
y es el punto donde debemos de sacar para empezar a desarrollar nuestro producto, ¿sale? Pregunta Tere, si no tengo la paleta, ¿se puede con las aspas normales? Si es el globo, sí te lo va a batir, pero vamos a inyectar algo de aire y pues no queremos inyectar algo de aire. Tendrías que no agregar tanta velocidad para que te lo bata, pero sin que pues te lo creme demasiado, ¿no? Esa es una otra que va a tender a que se doblen tus aspas, tus aros del globo. Pero pues yo te recomiendo mejor en este caso que lo hagas a mano. Si lo haces a mano, adelante, no hay problema, lo puedes desarrollar, ¿sale? Bien, aquí ya como pueden ver, ya no está tan líquido, ya está espeso, ya no aparentan grumos, ya está, listo. Entonces ahorita ya lo vamos a parar, esto ya temperó y prácticamente lo vamos a llevar a una duya. Ya tengo aquí yo una duya, voy a utilizar la duya 1E. Este es un estrellado que viene perfectamente, como lo pueden ver aquí. Permítame, ahí está. ¿Sale? Uh-huh. 1E, recuerda, y la vamos a llevar a una manga. Pregunta Caro, ¿por cuánto tiempo se bate la masa? Es dependiendo, ¿eh? Hasta que se vaya incorporando. Dependiendo también de tu batidora. La verdad, he trabajado yo con varias batidoras y todas tienen una revolución muy diferente. Unas te baten más rápido, unas un poquito menos. Pero pues si vieron ahorita lo que fue, pues fueron cuestiones de minutos nada más, ¿sale? Chicos, recuerden que si tienen alguna duda, es su momento de hacerla para que ahorita que tenemos al chef aquí, se las pueda responder. Entonces, déjenos aquí todas sus dudas y nosotros las respondemos. Es correcto. También hace unos momentos, para los que se van conectando, hace unos momentos comentaba que hoy sale pues toda nuestra lista de cursos del mes de agosto. Entonces, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí vamos a publicar cuáles van a ser los cursos que vamos a tener, tanto gratuitos como privados este mes, que ya casi el domingo ya empieza agosto. ¿Sí, no? El domingo. Sí, creo que el domingo ya empieza agosto. Entonces, para que estén pendientes, chicos. Bien, amigos, vamos a mover esto un poquito para que nos dé espacio para que puedan ver la aplicación. ¿Sale? Aquí ya tengo yo previamente una charola. Esta charola ya está lista. Bueno, mira, esta consistencia es esta, debe de quedar totalmente cremosa. Y esta misma es la que vamos a desarrollar nuestros panes en este momento, ¿ok? Va. ¿Cuántas piezas me salen aquí? Todo depende del grosor y el tamaño que tú quieras hacer, ¿sale? Si hacemos algo individual, son 6 piezas las que te deben de salir. Si quieres hacerlas más anchas, más grandes, pues te pueden salir 5 o 4 dependiendo del tamaño. Quieres hacer 2 o 3 grandes, las puedes hacer, o puedes hacerlas más chicas, puedes hacerlas de una sola pieza, pues ya la idea pues ya es tuya, ¿no? Según lo que tú quieras realizar. Vamos a empezar con el desarrollo. Chef. Vamos a sacar 4 piezas, 6 piezas, perdón, redonditas. Adelante. Preguntan, ¿la charola va engrasada? No. Como pueden ver, yo no la engrasé, no está engrasada. También nos puede repetir, ¿cuál es el nombre del pan? Es un postre, se llama Paris Bread. Así es, chicos. Igual ya saben que el video se queda guardado, ustedes lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Chef, también nos preguntan que si nos puede volver a enseñar la consistencia de la masa. Claro que sí, mira, aquí está perfectamente. Chicos, para los que se van conectando, nuestro video se queda guardado, entonces lo pueden volver a ver las veces que ustedes quieran e incluso le pueden regresar para que puedan anotar los ingredientes en el momento en el que el chef nos dio toda la explicación. Entonces, igual, chicos, ahorita en unos momentos nos puede recordar cuáles eran los ingredientes, chef. Claro que sí, con todo gusto. Listo. 6 piezas son las que te deben de salir de este tamaño. Yo aquí lo estoy haciendo, ¿ve?
Este es el producto que tenemos. Quieres hacerlas dobles, las puedes hacer dobles, te quedan más grandes. Las puedes más, hacer más chicas, las puedes hacer individuales. Puedes hacer rosetones, todo lo que tú quieras, esto va a desarrollar, ¿ok? Para la decoración, bueno, pues aquí las podemos decorar con lo que tú quieras. En este caso, normalmente se le ponen almendras, las dejamos así solas. O, aclarando una cosa, hay quienes no utilizan una duya, utilizan únicamente una duya redonda, prácticamente únicamente para hacerlas, y estas te salen como una dona, ¿ok? No importa si lo haces con una duya o no lo haces con una duya estrellada, ¿ok? Aquí la finalidad es nada más el término, la decoración y sobre todo los ingredientes que vamos a aplicar ahorita en esto. Esto se cose a 180 grados, ¿sale? 180, 190 grados, no importa, no pasa nada. Lo coces, este va a desarrollar. ¿Cómo te puedes dar cuenta de cuando ya está? Bueno, pues este como tal no puede estar crudo, no lo podemos checar así con el tacto, pero si lo puedes ver visible, este va a agarrar un color totalmente arenoso, un color canela muy bien marcado, pero sobre todo, luego despega de la charola. Despega de la charola y te puedes dar cuenta que ya está seco, que ya resecó, que ya está perfecto. Si lo sacas antes, se te va a ponchar, ¿sale? Entonces, en este no podemos meter un cuchillo, un tenedor, un palillo para ver si está crudo o no, no. Únicamente ve la resistencia del producto y por ende va a despegar de su charola. El color te lo va a anunciar, te lo va a decir. No hay que llevar al punto de dorado totalmente porque, bueno, pues lo vas a dorar. Como te dije, agarra un color arenoso y se va a hacer prieto, pues va a tender a quemarse, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? Pues esto depende de tu horno. Puede durar aproximadamente 25 minutos, aproximadamente 20-30 minutos, y en ese inter es cuando va a estar tu producto. Yo te recomiendo que no lo estés moviendo, no le abras, no lo muevas, no hagas nada, hasta después de los 17-18 minutos empiezas a charolearlo para que des vueltas y el color de tu producto esté parejo, esté uniforme, ¿sale? Como pueden ver, esto pues es totalmente práctico, no es cosa del otro mundo, y bueno, pues lo acaban de ver, aquí está. Esto se va a ir al horno ahorita. Mi horno ya está previamente 10 minutos antes ya calentado y está en la condición ahorita para meterla directamente. Ya lo tengo a 190, no pasa nada, lo podemos meter, tiende a bajar 180 y ahí que se mantenga, ¿sale? Si en el transcurso del inter, ahorita en las preguntas, si esto alcanza a estar, bueno, pues con gusto se los mostramos para que vayan viendo la evolución y el tiempo de cocción que lleva, ¿ok? ¿Qué lleva de relleno? Bueno, pues de relleno puede llevar mil cosas. ¿Cuál es el tradicional? Bueno, pues vamos a montar una crema con un dulce que ya tenemos aquí preparado. Esto es a base de caramelo y avellana molida, ¿ok? En trozo. La vamos a llevar acá, esta la vamos a llevar a moler y la vamos a montar con una crema que es la característica de este producto. La opción de encima puede ser muy variada, ¿sale? Ya puedes aplicar un glaseado, puedes agregar un bañado de chocolate. Y como tal puedes agregar también nada más, la puedes caspear únicamente con azúcar glas, ¿sale? El relleno, bueno, pues el relleno puede ya ser variado, puede ser crema pastelera con algún cereal, puede ser queso Filadelfia con zarzamora, con frambuesa, con alguna mermelada o dulce de tu agrado, puede ser con crema, crema de café, puedes hacer pues lo que tú quieras, ¿no? Prácticamente no tiene. Pero como tal, ahorita les vamos a enseñar una técnica para que lo puedan elaborar y lo puedan hacer para que quede al gusto de ustedes, ¿va? Bien. Esto se va al horno y posteriormente, pues como siempre, ya tengo un previo, ya tenemos unas realizadas, te las vamos a cortar y vamos a empezar a montarlas, ¿va? Bien. Liliana, Maritza y María, ya las vimos que están contestando algunas de las preguntas que se están repitiendo. Muchísimas gracias, ya saben que pues siempre les agradecemos mucho que nos ayuden a contestar como estas preguntas que se repiten. Igual chicos, ya saben que también pueden encontrar en Instagram y en YouTube como La Concha Repostería. Así es amigos, síganos y ayúdanos a compartir, que es muy importante esto, por favor, ¿sale? Bueno, mira, te mostraba la misma técnica que hice ahorita, la acabo de replicar yo ahorita una hora, dos horas antes a esto, ¿ok? Y como tal, bueno, deben de despegar, ya están cocidos, no pierden la figura y pues claro que desarrollan. ¿Qué hice con esto? Pues agregarle nada más unas almendras por encima, ¿sale? Si quieres aplicarlas, se las pones, si no, bueno, pues lo dejas pendiente para otra. Como tal te dije, bueno, pues esto ya nada más ahorita lo vamos a partir a medias. Vamos a hacer dos divisiones y entre cada uno como tipo sándwich vamos a poner nuestros rellenos. ¿Pero qué vamos a hacer ahorita? Ahorita únicamente vamos a llevar a moler lo que ya tenemos aquí. Esto es lo que yo les decía. Es parte de lo que esto lleva.
¿Qué es esto? Esto es un caramelo, prácticamente es azúcar fundida y con trozos de la avellana, ¿sale? Esto como tal debe de ser un caramelo, lo tienes que dejar a secar. Una vez que ya está seco y sólido, lo vamos a llevar a licuar a la licuadora y a base de una crema vamos a montarla, la vamos a revolver. Te va a agarrar un color, si fuera cafezoso, vamos a decir un cajetoso, algo así. Y eso es lo que lleva. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, pues que cuando tú lo disfrutes, lo muerdas, pues todo este caramelo que ya va a estar un poco húmedo con la crema esté crocante, ¿sale? Esto ya truena y se deshace en tu boca y es el dulzor que va a llevar nuestro producto. La decoración como tal al último, pues ya es del gusto de cada quien, ¿sale? Ya te di tres opciones, puede ser bañada en chocolate, bañada con un glaseado o como tal nada más caspeada con azúcar glas, ¿sale? Si alguien tiene alguna duda, es momento para contestar preguntas. Hasta el momento todo bien, chef, pero igual, chicos, si tienen dudas, aquí váyanlas dejando y yo con gusto se las doy al chef para que les responda. Así es. Nuevamente alguien me había preguntado, quedó pendiente, te voy a decir los ingredientes otra vez, si no es correcto, verdad. Es verdad. Ahí va la receta otra vez. Nuevamente, recuérdalo, 250 mililitros de agua, 100 gramos de margarina Aurora Premium, ¿sale? Vamos a ponerle 150 gramos de harina. Y al último, esto lo vamos a batir con 4 piezas de huevo. El huevo no debe ser tan grande, de lo contrario utiliza 3. El tamaño normal utiliza 4. Si es muy chico, vete a 5 piezas. ¿Ok? Y bueno, pues recuerda, hazlo con margarina Aurora. Recuerda que siempre las recetas que les damos ya están desarrolladas perfectamente y por tal el desarrollo está garantizado, ¿ok? Bien. Si quieres cambiar alguna cosa, esto o lo otro, no te sale o algo, bueno, pues se recomienda que no modifiques las recetas. Como tal, bueno, pues ya es una receta que está garantizada totalmente y como siempre, bueno, pues se los demostramos para que vean el resultado de todas nuestras margarinas. Hemos hecho varios desarrollos con margarinas, tanto de los hojaldres, los bizcochos, los danés, la multiusos. Y bueno, pues hemos garantizado hasta ahorita el total de nuestras recetas, ¿va? Bien. Preguntan por acá, Oli. Ahorita, adelante, Oli, hacia allá vamos. Es que pregunta, ¿qué cantidad de azúcar y avellana para hacer el caramelo? Ok, mira, lo que yo hice fue algo pequeño, ¿sale? Ahorita nada más esto es una demostración de cómo hacerlo. Pero yo fundí lo que vienen siendo 100 gramos de azúcar refinada, esto para que me dé una mayor cristalización, ¿sale? Que no tienda a oscurecerse bastante y por ende no hay que llevarla hasta el punto de fusión total, ¿ok? Esta en cuanto se diluya y agarre el color caramelado clarito todavía antes de que torne a más morenita, bueno, pues es el punto de separarla tantito del fuego y agregarle nuestros trozos de avellana, ¿sale? La avellana debe de venir en trozo como la nuez que normalmente compramos, ¿sale? No tan fina, debe de venir en trozo y eso ya se va a terminar de moler en nuestra licuadora, ¿ok? Bueno, haces el caramelo, totalmente retiras tantito del fuego, vertimos las avellanas y posteriormente es puro menear, va a empezar a hacerse los hilos de característicos de nuestro caramelo. Y una vez que ya tienda a amarrarse y secarse, antes de que se te amarre en tu cazuela, hay que vertirla a un lugar, por ejemplo yo utilicé un mármol, aquí ya no se me pega, perfectamente ya la separamos, la dejamos resecar, se secó y por ende pues tenemos este resultado. Esto es un caramelo, parece una palanqueta, pero es en realidad azúcar fundida con nuestra avellana, ¿va? Preguntan también, ¿puedo utilizar una palanqueta en lugar del dulce que está utilizando? ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, pues prácticamente lo acabo de mencionar, esto es lo mismo, esa sería con cacahuate y bueno, pues no queda para más que también replicar esto. Ojo, quien no quiera meterle avellana por cuestiones de costo, podemos suprimirlo por almendra o lo podemos cambiar también por cacahuate. Ya el gusto es de cada quien y bueno, pues ya el cacahuate es más fácil que lo encontremos en cualquier punto o incluso la almendra. Sale esta fileteada con cáscara, sin cáscara, no pasa nada, solamente hay que fundir el azúcar, hacemos el caramelo y por ende, pues como les dije, pues es una palanqueta. Si la quieres replicar en cacahuate, bienvenido al cacahuate. Bien. Ya en caso de que no queramos meter esto en nuestra crema base, bueno, pues recuerda que como les dije, puedes agregar
unos rosetones de crema pastelera, y de igual modo podemos hacer también algo con queso Filadelfia y meterle tantita frambuesa, meterle zarzamora, no sé, pues ya el relleno y la decoración ya va al gusto de ustedes y de cada uno, ¿sale? Puede ser un glaseado, puede ser caspeado o bañado en chocolate. Bien. ¿Okay? Sí, hasta el momento ahí van las preguntas, chef. Ok. De todos modos, bueno, pues recuerden que aquí estamos, cualquier cosa, el chiste es que no se queden con una duda. Ajá. Y si existiera duda alguna, bueno, pues vean el paso a paso, hay que repetirlo, pero sobre todo, ayúdenos a compartir, por favor, esto sí es bien importante que nos ayuden a compartir, porque, bueno, pues nos ayudan bastante, ¿ok? Bueno, pues vamos a llevar ahorita esto a moler, primero que nada. Tengo yo ya mi licuadora, y esto luego... Yo lo trocearía mejor para que tuviera muy fácil. Pregunta Oli, ¿cuánto dura el pan ya horneado? Ok, acuérdense que les dije que es dependiendo de cada horno y la temperatura que tú le des. Normalmente debemos de cocerlo a 180 grados para asegurar bien. Esto va a una temperatura alta, no necesita llegar tampoco a 200, pero si lo cocemos entre 180, 190, 195, nomás hay que tener el máximo de cuidado para que esto no se nos vaya a quemar, ¿sale? Recuerda, mira, el dorado que debe de tener, pues prácticamente es un dorado parejo. Este es un color dorado, agalletado, color, pues, ¿qué te diré? Arena, pero parejo. Uniforme, velo, y está parejo. Es nada más lo que hay que cuidar. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, pues nada más checa, y en cuanto se despegue, va a estar un poco tiernito, pero va a secar y va a tener esta consistencia, mira. ¿Sale? ¿Y cuál es el tiempo de vida de este pan, chef? Mira, aquí todo depende de cómo lo hagas, pero en realidad te voy a decir una cosa. Si agregáramos, por ejemplo, una crema pastelera, y esta está hecha en casa, es casera, pues te puede durar tranquilamente, te diré, de 3 a 5 días, dependiendo de que la crema pastelera pues no vaya a colapsar, ¿no? Todo depende también del clima y las condiciones que tú le des, claro. Pero si agregamos la crema como tal, como es, tranquilamente, no es lo ideal, pero sí te puede durar perfectamente casi las 2 semanas, te lo puedo garantizar, sin ningún problema. Lógico que lo único que vas a encontrar es que la corteza de nuestro pan se va a empezar a hacer un poquito más chiclosa, ¿sale? ¿Ok? Y bueno, pues recuerda, hay que hacerlo paso a paso, pero sobre todo utilizar nuestra margarina. Esta se hizo con margarina premium, Aurora Premium. Y recuerden también que tenemos la de empaque de 1 kilo. Esto ya está a la venta en todas nuestras sucursales. Pueden pasar y verlas, son las dos presentaciones. Esta no ocupa refrigeración y por lo tal, bueno, pues la puedes aplicar para lo mismo, ¿sale? La puedes aplicar para lo que quieras hacer, desarrollo dulce, salado, y es lo mismo. Esto ya está en venta, es presentación en 1 kilo, viene en bolsa y ya está en todas nuestras sucursales. Así es, ¿sale? Chicos, así es como ustedes las pueden encontrar en cualquiera de nuestras sucursales. Vienen estas dos presentaciones, entonces así pueden ir ustedes a cualquiera a cualquier sucursal de La Concha y encontrarlas así. Así es, y como no puede estar sola, bueno, pues viene de la mano de la Multiusos, ¿sale? Tenemos las dos presentaciones, que viene siendo la Aurora Premium y la Aurora Multiusos. Recuerda, amigo, que todo esto es del grupo IMASA, que nos trae, bueno, el día de hoy este delicioso postre que es el Paris Brie. Así es, chicos, ya saben, pasan a cualquiera de las sucursales de La Concha y ahí van a poder encontrar pues la margarina Aurora en esas presentaciones. Es correcto. Adelante, chef. Vamos a moler ahorita lo que viene siendo nuestro caramelo para que llevarlo a la batidora, y ahora vamos a hacer la crema con esto que vamos a moler, ¿ok?
quitar estos trozos grandes, únicamente para que esto ya no nos lo haga tan molido y que no nos lo deje tan fino, ¿sale? Es importante que debe de quedar en este punto, en esta consistencia, para que todavía se alcance a rescatar algo y lo podamos disfrutar en nuestro paladar. ¿Cuál es el chiste? Pues que quede todavía algo crocante y que lo podamos tronar en nuestro paladar, ¿ok? Si lo hacemos tan fino, pues nomás va a aportar el sabor, pero como tal, bueno, pues la idea es que lo podamos disfrutar en nuestro paladar, ¿ok? Este ya está, por ende, esto, ahorita lo vamos a llevar a montar con una crema. Ok. Chicos, recuerden que una vez que termina el curso subimos la imagen del postre ya terminado a nuestro Instagram para que vayan y nos sigan por allá. Y pues ahí también estamos respondiendo sus dudas todos los viernes. Hoy tuvimos un live donde la chef Cintia nos respondía distintas dudas. Entonces, para que vayan, nos sigan por allá y vean todo el contenido que tenemos. Bien, esto no se ocupa mucho. La vamos a llevar a batir. Ahorita que empiece a montar, vamos a agregar nuestro polvo para que este no interrumpa con el batido y el desarrollo de nuestra crema, ¿sale? Vamos a esperar a que esto monte tantito. Y una vez que alcance un 80% de batido, vamos a agregar ya nuestro caramelo molido, ¿ok? Chicos, si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios porque pues ya no tardamos en irnos. Entonces aprovechen para que el chef pueda contestar las dudas que ustedes tengan y puedan replicar a la perfección este postre. Así es. Y bueno, pues recuerden que esto es facilísimo, práctico, bien rápido. La verdad no nos vamos a tardar tanto. No es algo que te puedas quebrar la cabeza, algo tan difícil. La verdad lo puede replicar cualquier persona. Nada más sigan el paso a paso y la receta como tal para que lo puedan desarrollar. Aquí lo único más tardado va a ser el tiempo de cocción de nuestro producto, pero en realidad todo el montado, como ahorita ya lo tenemos, pues es muy práctico, ¿sale? Mira, esto queda como una galleta molida, no hay que fundirla al 100% que quede bien, 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 bien fina, ¿no? Pero sí es importante que quede en esta consistencia, mira, ¿va? Nuestra crema también ya va montando, vamos a esperar a que agarre un poquito más de volumen para agregarla y bueno, pues esta la vamos a utilizar en nuestra manga, ¿ok? Pregunta, Gloria, ¿lo que está batiendo qué es? Crema para batir. Estamos utilizando una buttercream de sabor nata. De YouTube, por si pues vayan y nos sigan por allá, ahí también subimos a clases, videos, recetas, entonces para que vayan y se den la vuelta por allá y nos sigan, chicos. Pregunta Claudia. ¿Qué dice Claudia? Y la Claudia, yo estoy acá. Dice, hola, ¿qué tipo de crema se usa para el decorado? Para el decorado no hablamos de ninguna crema, hablamos de un glaseado, azúcar glas o un chocolate. Eso es para el decorado final arriba, en la parte de arriba, ¿sale? Para el relleno, que lo que es lo que vamos a hacer, estamos utilizando en este momento la buttercream de sabor nata.
Bien, mira, aquí ya montó, ya tiene un 80, 85, 90% ya. Ya está totalmente cremosa y en este punto vamos a agregar nuestro caramelo, ¿ok? Vamos a dejar que se monte y se mezcle perfectamente y va a agarrar una consistencia más resistente, más firme, pero no hay que dejar que se humedezca tanto y recuerda que es un caramelo. Chef, ¿nos podría recordar cuándo utilizó de azúcar y de avellana para hacer la palanqueta? Sí. Le puse 100 gramos de azúcar. Esta azúcar es... Ay, se me fue el rollo. ¿Refinada? Refinada. Azúcar refinada, exactamente. Y pusimos 30 gramos de avellana en trozo, ¿ok? No hay que dejarla tampoco tan fina el grano, que quede tan fino, porque recuerda que lo vamos a moler, ¿sale? Entonces, una vez que se funda y empieza a caramelizar, no hay que esperar hasta el punto de color caramelo total, ¿sale? Algún término aclarado totalmente, y las retiramos del fuego, la empezamos a fusionar las dos, y por ende ya nada más retiramos y la vertimos en un lugar donde no se nos pegue, vamos, que se seque y se amarre. Te digo, yo lo puse en un mosaico, bueno, pues ahí lo vertimos, dejamos que se enfriara y por ende, pues ahorita se lo presentamos, prácticamente es como una palanqueta, ¿ok? Entonces este lo llevamos a fundir y como tal, bueno, pues aquí ya te lo mostré, mira, este es el resultado. Si tú quieres agregarle más producto del que yo te mencioné, puedes agregarle hasta un 50%. De 100, 50 gramos de avellana, ¿ok? Y como recuerdes, te dije también, puedes utilizar almendra o puedes utilizar cacahuate. Sin ningún problema lo puedes hacer. Ya esto es dependiendo de tu costo y la calidad del producto que quieras tú agregarle. ¿Va? Bien. Ya, perfectamente te va a rendir para dos tandas. Mira. Igual si quieres que tu sabor sea intenso avellana, pues agrégaselo toda la cantidad que agregamos. Un cuarto de litro también fue lo que le vertimos. Y por ende, mira, ahí está el resultado. Más marcado nuestro sabor a caramelo y avellana, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esto lo vamos a disfrutar al último. Incluso he visto unos que hay a veces y están bañados hasta con una cajeta. Qué rico. Se escucha delicioso. Sí, la verdad que sí. Pero pues ya es dependiendo del gusto y la preparación de cada quien. Este postre como tal, bueno, pues viene siendo como viene siendo ahorita esta presentación. Y va caspeado con azúcar glass, nada más, ¿sale? Este producto data desde 1819, que bueno, pues en aquellos años un reconocido chef en París, bueno, esto decidió hacerlo en memoria a las carreras que se hacían en aquellos años en ciclismo. Y bueno, pues ¿por qué se llama Paris Brie? Bueno, pues porque esto era precisamente hacer un postre que fuera en honor a eso. La carrera consistía desde ir desde París hasta el poblado de Brest, ¿sale? Entonces, ¿por qué es en rodajas? Bueno, por estas ruedas es en memoria al ciclismo, a las ruedas de una bicicleta, ¿sale? Y por ende se le tomó este nombre y por eso se decidió llamar así. ¡Wow! ¡Qué buen dato! Sí, la verdad. Bien, ya tenemos aquí nuestra manga. Vamos a vertir un poquito de nuestra crema. Y ahora vamos a ir a partir nuestros panes. Yo ya tengo aquí esto.
y tengo aquí nuestros panes. Y mira, vamos a llevarlos a partir de uno a uno, ¿va? Vamos a retirar esto que no sirve. Y esto lo vamos a partir por mitad. ¿Va? Mira. Y bueno, pues aquí tenemos este para hacer otro. Y vamos a agregarle a este tantita leche para hacer un glaseado. Chicos, si se quedaron con alguna duda, es un momento de dejar aquí las preguntas que tengan para que el chef pueda responderlas. Igual ya saben que la margarina Aurora la pueden encontrar en cualquiera de las sucursales de La Concha, en cualquiera de sus presentaciones están en nuestras sucursales, así que vengan, dense una vuelta por acá y aquí encuentran pues la margarina, también van a encontrar la boquilla que utilizó el chef para hacer los panes, todo, aquí van a encontrar de todo. Y la nueva presentación en bolsa de Aquilo. Así es, chicos, que es esta que están viendo en pantalla y pues está la Premium y la Multiusos. Estos dos son las que encuentran. Sí, así es. Esto es el único producto que está ahorita por el momento. Pero bueno, pues no dudamos en que lleguen a más tarde las demás presentaciones para tenerla en todas las presentaciones como tal. ¿Sale? Dice Marcelo, excelente presentación. Saludos, Marcelo. Así es, qué bueno que te está gustando. Replícala para que nos compartas, por favor. Una vez que tú las repliques, compártenos una fotito de lo que ya hiciste y cómo te quedaron. Dice Frida, se ve muy rico. Claro sí, que se ve delicioso. Y están.
Ambas cosas, chicos. Es correcto. Para esta otra presentación voy a utilizar una crema pastelera para ponerla como relleno. Ok. Y así tú le quieres agregar aquí como relleno, no sé, algo más que quieras reforzar el sabor, un cacahuate, una almendra, algo, pues lo puedes hacer sin ningún problema, ya que esto no te lleva a ninguna complicación, ¿sale? Lo puedes realizar sin ningún problema. Pregunta, ¿okay? Isabel, ¿el glaseado es azúcar glass y leche normal? Así es, así como lo viste ahorita, así lo diluimos, azúcar glass con leche nada más, la cantidad tú la vas meneando y vas viendo la intensidad de tu glaseado. ¿Esto para qué? Si excedes demasiado a la leche, bueno, pues esto va a tender a transparentar. A menos que hagas un transparente nada más, la puedes diluir demasiado para que se bañe totalmente. Si quieres que quede marcada y que nada más quede como bañada, pues va a quedar un poquito más sólida, no agregues tanta leche. Sale, como puedes ver aquí esto, mira, sí está suelta, pero pues como tal esto se va a bañar, ¿ok? Mira, se baña y yo quiero que esto escurra. Chicos, ya estamos por irnos, así que aprovechen para dejar todas sus dudas y que puedan replicar este postre sin ningún problema. Dice Claudia, se ve muy antojoso con un café. Ay sí, qué delicioso. Así es, de hecho es un postre para especial para cafetería. Y bueno, pues ya aquí tú si gustas ponerle, no sé, algo, trozos de chocolate, nuez, almendra, más avellana, lo que sea, puedes rallar incluso algo con chocolate y darle un enrejado extra, bueno, pues ya la decisión es tuya. Recuerda que las decoraciones, bueno, pues ya van a cada quien, ¿no? Pregunta Frida, si deseáramos agregar nata al relleno, ¿se puede? ¿Nata como tal, nata? Sí, pues. Oh, porque esta crema es de nata. Ajá. Sí, pero ¿quieres agregar nata? Frida, especifícanos si es crema de nata o si es nata así como tal. Como tal, exactamente, para ver en qué la puedo replicar. ¿Dudas? Hasta el momento son todas, chef. Chicos, si tienen alguna duda, déjenla en este preciso momento para que pueda contestarla el chef y que ustedes así puedan replicar este postre. Ya estamos por terminar, entonces aprovechen. Es correcto. Deliciosos. Chicos, recuerden también que nuestro video se queda guardado, entonces lo pueden volver a ver si ustedes quieran, a la hora que ustedes lo deseen, y también pueden seguir compartiéndolo.
vamos a dejar una natural para que luzca el rayado de nuestro chuz. Pero recuerda que puedes bañarlas con chocolate, puedes bañarlas con lo que tú quieras. Y la decoración final, bueno, pues ya depende de lo que quieras realizar. ¿Va? Así es, chicos. ¿Dudas? Así. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, chef, todo bien. Sí, excelente. Listo, chicos, así fue como quedaron nuestros deliciosos postres que el chef nos enseñó a preparar el día de hoy. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Ya nos, pues, finalizamos este curso. Así es. Igual ya saben que nos pueden escribir, nosotros con gusto les contestamos todas las dudas que tengan. Igual recuerden que hoy vamos a lanzar como el listado de los cursos que tenemos el mes que viene, el mes de agosto, para que se queden pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que compartieron, a los que estuvieron respondiendo las preguntas que se repetían. Ya saben que agradecemos mucho que nos ayuden con esa parte. Chef, ¿algo que desee agregar? No, pues muchísimas gracias por haber estado todos conectados. Recuérdense que hay que compartir, gracias a los que ya compartieron. Y bueno, pues antes que nada agradecerles por su tiempo. Esperamos que el día de mañana estemos ya con otro nuevo curso aquí. Y bueno, pues darle las gracias a todos y a nuestros amigos de IMASA, que bueno, pues como pueden ver también estamos estrenando vestimenta, ¿sale? Yeah. Muchísimas gracias a todos, Grupo IMASA, Aurora, recuerden, ahí estamos, gracias. Nos vemos, chicos, hasta luego.